Bien, a ver. 22. ¿Qué tenemos ahí? A ver, para comenzar. Esto de acá es igual sumatoria de X igual 19 a 99 de 2N menos la sumatoria de X igual 53 a 99 también de 2N, ¿no? Porque este 2 que está acá puede ingresar tranquilamente. Como es una resta de sumatorias, no hay problema porque tenemos el mismo 2n. Se puede restar. Si estos dos son iguales, ¿te acuerdas quién queda? Te va a quedar de x igual 19, ¿no? El menor, hasta 52, ¿no? Porque estás quitándole del 53 para adelante. Este es igual, es constante el 2n porque la variable es x. Esto sería 2n multiplicado por el número de términos, que sería 52 menos 19 más 1, ¿no? ¿Te sale eso? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver acá, me piden calcular A más B. Bueno, caballero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué sería? El primero, ese que está acá, 1, sería A. El K. Comienza en 0, así como si no estuviera, series naturales, sería 4 por 5 sobre 2 más la constante B multiplicado por el número de términos que es 5, ¿no? 10. O sea, 10A más 5B igual 2, saca la quinta, ¿qué sale? 2A más B, saca de quinta el 10, te sale 2, ¿no? 2 y 10, ¿no? Está ahí. ¿Sí? Sí. 10A más 5B igual 10, saca de quinta, queda eso. ¿Estás de acuerdo? Ahora en el 2. El A. Por. Bueno, de 1 a 4, de X sigue siendo 4 por 5 sobre 2, ¿no? Más. El B sí cambia, porque son 4 solamente ahora, y esto es igual a 14. Tenemos entonces, ¿qué cosa? Aquí es 10A más 4B igual a 14. Uy. Bueno, regresémoslo a lo que era antes, ¿no? Sí, ¿no? Más conviene dejarlo como estaba. ¿No crees? Simplificarlo ya no. ¿Cómo sería? Sería 10A más 5B igual a 10. Ya pues, de ahí al ojo, ¿no? A ver. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Al ojito. ¿Cuánto es? B vale menos 4, si no me equivoco. ¿No? Y A vale 3. ¿Qué dices? Es necesario colocar esto. Te piden A más B menos. ¿No? Sencillo. 24. A ver. Ahí, caballero, ¿no? Primero que nada, veamos el A de
A ver, es i más 2 menos i más 1. Ah, no es necesario, ¿cierto? ¿Por qué reemplazar? ¿Para qué? Porque estos números, ¿qué son? Dime. ¿Qué son estos números? Oye, ¿qué son estos términos, mejor dicho? Estos consecutivos. Claro. Términos consecutivos. Pregunta, ¿esto de aquí es o no una PA? Bueno. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tú restas dos términos consecutivos de una PA? ¿Y qué es la razón? Claro. Esto de acá. Esto de aquí es la razón. ¿Y me podrías decir cuál es la razón de esta progresión aritmética? El 2. Claro. Esto de aquí es la razón. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Dime. ¿Cómo quedaría? Quedaría entonces. ¿Qué sería? Sería la sumatoria de I igual 12 a 43 de 2. Eso es 2 por número de términos, 43 menos 12, todo esto más 1, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué sale? Se acabó el problema. Problema 25. Se sabe que S es igual a 54. Caballero, ¿no? ¿Qué dices? De aquí, a ver. ¿Qué tendríamos? La variable sí. Esto sería I naturales. Sería 12 por 13 sobre 2 menos P es constante. ¿Sí o no? Sería P por 12. ¿No? ¿Sí o no? Menos P por 12 igual a 54. ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P, muchachos? ¿Cuánto sale? 2. 2, ¿no? Entonces, esto va a salir sumatoria de I igual 1 a 8. De I por P, o sea, de I por 2. O sea, 2I. 2I es números pares. Ah, ya, eso de ahí es simplemente 8 por 9, ¿no? 72. Se acabó el problema. El 26 dice, allá el valor de la expresión. Veamos. Esto es igual a la sumatoria. Este 6 que está acá lo voy a ingresar. Este 3 también lo voy a ingresar. ¿De acuerdo? Me va a quedar, a ver, de I igual 1 a 100. ¿De quién? De 18 y cuadrado menos 12. Menos
sumatoria de I igual 20 a 100. El 3 ingresa multiplicando y también 18 I cuadrado menos 12. Mismo, entonces sí puedo restar, ¿no? Tengo el mismo término enésimo, se puede restar sin problema. Sería 18 y cuadrado menos 12. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo restamos ahí, chicos? Cuando son iguales arriba, abajo me quedo con el menor. Y como es 20, acá será 19, ¿no? Eso sería 18 cuadrados. Eso es 19 por 20 por 39 sobre 6, ¿no? Menos 12 es constante, eso sería 12 por 19. ¿Cuánto ¿Cuánto salió? 24.232. Avión. Ajá. Eso, sale avión, según compañero, ahí lo tienes. Y se acabó. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció? Los primeros, como te digo, problemas sencillos, nada del otro mundo. Todos son problemas tipo examen, algunos de examen de admisión, otros son los sacados de la PREP. Para que veas que son problemas sencillos, recordar un poco la teoría nada más y los problemas salen rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna pregunta, algún interrogante que tengan? Está bien, perfecto. A ver si les hago una otra miscelánea para el día lunes. Ya sé que van a tener descanso esta semanita, me parece muy bien para que se desestresen un poco. Pero no se relajen mucho. En cualquier momento la universidad dice ya, y listo. De verdad, y ya. Operadores matemáticos. Ya. Pero habíamos hecho una de operadores. ¿No? Sí les envié una de operadores, pero... ¿O no? ¿No?
¿No desarrollamos esto? Claro, eso es lo que enviamos, ¿no? ¿Ves? Eso fue. Inclusive me acuerdo que les envié uno también de operación binaria, ¿no? Que tenía claves. Claro. ¿Ven? Lo que pasa es que no lo hemos estado revisando, ¿ven? Se ve que están coleccionando. Ah. Tienen que revisar los muchachos. Tengo otro de operadores. A ver si para el día lunes hacemos operadores entonces de nuevo, pero con una práctica un poquito más complicada. Combinatorio. Combinatorio. ¿También hemos hecho una de combinatorio? También una sencillita, también hicimos de combinatorio. ¿No hicimos esto? ¿No? ¿No? Ya, a ver si la voy a mandar al... Se la voy a mandar para que la resuelva, ¿ya? Porque tengo otra. Hay una de combinatorio para ustedes. Esos problemas, como te digo, no son difíciles, pero tampoco son tan sencillos. Para la pequeña teoría básica. ¿Alguien mande la práctica? Mándenlo a su grupo de WhatsApp para que lo puedan compartir todos. Ya. ¿Algo más, muchachos? Bien. Bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos por el día de hoy. Compartan esa práctica a ver si la resuelven. Son problemas sencillos.